Al solicitar una hipoteca es probable que un corredor o prestamista hipotecario te pregunte sobre tus ahorros, más específicamente sobre tus ahorros disponibles. En este video te diré si debes tener tus ahorros en el banco para comprar una casa. Ya regreso. Antes de empezar a explicarte si debes tener tus ahorros en el banco para comprar una casa, me gustaría que te suscribieras a mi canal de youtube y prendas la campanita para que recibas las notificaciones y no te pierdas de ninguno de mis videos los prestamistas querrán saber qué es lo que hace escondido para hacer un pago inicial para los costos de cierre y hacer los pagos mensuales de la hipoteca en el futuro una vez que cierres tu préstamo. A menos que dependas de un tipo de documentación que no requiera la verificación de ahorros, es muy importante asegurarte de tener muchos ahorros en tus cuentas bancarias personales. Junto con eso, querrás asegurarte de que esos ahorros estén preparados durante al menos dos meses o 60 días en la mayoría de los casos. Ahorro de temporada dos meses antes de solicitar una hipoteca. Es importante tener tus ahorros en una cuenta verificada al menos dos meses antes de solicitar un préstamo hipotecario porque los bancos y los prestamistas generalmente solicitan tus dos extractos bancarios más recientes para verificar tus ahorros para el pago inicial, costos de cierre y reservas. Muchos propietarios potenciales y aquellos que buscan refinanciar cometen errores al manejar sus ahorros antes de una transacción hipotecaria. Es posible que asuman falsamente que pueden simplemente barajar algunos ahorros de la cuenta de un amigo o familiar en su propia cuenta bancaria sin incidentes y luego usarlos para calificar para una hipoteca. Desafortunadamente, esto no funciona con bancos y prestamistas hipotecarios porque el dinero no se obtiene ni se sazona adecuadamente. Los bancos y los prestamistas quieren asegurarse de que los ahorros sean realmente tu dinero y que estén en tu cuenta durante varios meses antes de aceptar esos como propios. Si un día aparece de la nada el prestamista no sentirá muy cómodo con la legitimidad de esos fondos. Por ejemplo, intentar usar el dinero de colchón para el pago inicial probablemente no saldrá bien. Podrías pensar, ¿por qué no? Es mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, ¿por qué no puedo usarlo? Bueno, el prestamista no sabe de dónde vino ese dinero si apareció en tu cuenta bancaria hace un par de días. Podrías haber obtenido un préstamo no revelado a Pedido prestado dinero a alguien o haber adquirido fondos de otra manera que podría convertirte en un prestatario más riesgoso de lo que parece seguro y absolutamente. Esta es la razón por la que los prestamistas hipotecarios generalmente quieren ver que cualquier ahorro utilizado en la transacción hipotecaria esté curado durante al menos 60 días. En pocas palabras, esto significa proporcionar dos meses de extractos bancarios que muestren que los fondos están presentes en la cuenta durante toda esa duración. ¿Por qué 60 días? Bueno, los prestamistas generalmente pedirán los dos extractos bancarios más recientes que cubren un lapso de 60 días más o menos. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra antes de esos dos meses de extractos bancarios no será revelado al prestamista. Por ejemplo, si planeas usar una cuenta bancaria específica para verificar tus ahorros, es posible que desees transferir los fondos necesarios a esa cuenta entre 60 y 90 días antes de solicitar una hipoteca. De esa manera, el dinero se considerará sazonado y también se reflejará el saldo diario promedio de la cuenta. Los dos extractos bancarios más recientes no mostrarán esas transferencias de fondos si se completaron más de 60 días antes en un periodo de estado de cuenta anterior. Y si los fondos han estado en la cuenta durante más de 60 días, no debería necesitar obtenerlos más allá de la cuenta bancaria en la que se encuentran. Por el contrario, si mueves una suma de dinero a una cuenta bancaria menos de 60 días antes de presentar la solicitud, el prestamista verá ese depósito en el extracto bancario y probablemente lo examinará. Y lo que es más importante, pregunte por la fuente de esos fondos. Si no tienes una buena respuesta, tu solicitud de préstamo podría estar en peligro. Por eso es tan importante condimentar los ahorros o activos. Una vez que se preparan en una cuenta verificable, se consideran de origen y deben aceptarse sin una revisión. Adicional. En última instancia, los prestamistas quieren verificar que tú, como prestatario, hayas establecido un patrón de ahorro y que los activos sean suficientes para respaldar el pago de la hipoteca. O en el caso de cualquier documento que no sea completo, respalde los ingresos declarados. Piden que estén preparados para que tú, como prestatario, no infles falsamente tu posición financiera para obtener una tasa hipotecaria más baja o para pedir prestado más de lo que realmente puedes pagar. Los grandes depósitos y las aprobaciones de hipotecas no se mezclan. Si tus extractos bancarios muestran grandes depósitos recientes, espera que el asegurador solicite una carta explicativa. Esta es otra razón más por la que a menudo es mejor transferir los fondos necesarios varios meses. Antes de solicitar una hipoteca. Como mencioné anteriormente, solo porque tengas el dinero en tu cuenta no significa que estés listo para comenzar. Esto es especialmente cierto si has realizado uno o dos depósitos importantes recientemente para aumentar tus ahorros. Por ejemplo, si deseas verte mejor en papel antes de solicitar un préstamo hipotecario, podrías pensar que sería prudente transferir $10,000 dólares a tu cuenta corriente o de ahorro. De esa manera tendrás la cantidad necesaria para cubrir el pago inicial, los costos de cierre y las reservas. Pero espera, no es tan fácil. El asegurador verá al menos tus dos últimos extractos bancarios y ese depósito y comenzará a hacer preguntas si sí parece inusual. Y por inusual me refiero a un depósito grande en relación con tu saldo general o historial de ahorro. Si solo tenías 1.500 dólares en esa cuenta, entonces de repente depositas 10.000 dólares en ella, seguramente será examinada, especialmente si solo ganas 50.000 dólares al año en salario. Ahora bien, esto está totalmente bien si tienes un rastro de papel legítimo para respaldarte. Pero si pediste prestado ese dinero o simplemente no puedes documentarlo correctamente porque estaba en tu casa, podría ser motivo de denegación. Para evitar esta tensión innecesaria, tienes que mover el dinero varios meses antes de la solicitud de tu préstamo hipotecario o simplemente dejarlo donde está si está en una cuenta adecuada. Incluso mover dinero de una cuenta verificable a otra puede generar nuevas señales de alerta si el asegurador ve cosas que no le gustan en ninguna de las cuentas. En pocas palabras, cuantas más cuentas estén involucradas, más solicitudes de documentación y mayor potencial de problemas en un mundo perfecto es de esperar que tengas todo el dinero que necesitas en una cuenta de ahorros que ha tenido muy poca o ninguna actividad en los últimos dos tres meses de esa manera no se harán preguntas con suerte requisitos de reserva de activos para una hipoteca aparte de los fondos del pago inicial y los costos de cierre los prestamistas hipotecarios también pueden requerir reservas como cuáles son los fondos adicionales para cubrir los pagos mensuales de la vivienda, para asegurarse de que tienes la capacidad de realizar tus pagos en el futuro. Si tienes en tus manos una idea de tasa, o hablas con un banco o agente hipotecario, generalmente te dirán cuántos meses de reservas necesitarás para verificar tus ahorros o activos y calificar para una hipoteca. Los requisitos de ahorros o activos se definirán en términos de PITI, impuestos y seguros de interés principal. Esto significa que necesitarás suficiente dinero para pagar la cantidad. X de meses de pagos de la hipoteca, incluidos el capital, los intereses, los impuestos y el seguro de vivienda, y seguro hipotecario y cuotas de HOA, Homeowner Association, cuando corresponda. Los requisitos de reserva variarán de un banco a otro y de un programa hipotecario a otro, pero puedes tener una buena idea de lo que puedes necesitar proporcionar para diferentes tipos de propiedad. Las residencias ocupadas por el propietario generalmente requieren dos meses de piti en reservas, pero pueden solicitar hasta seis meses. En algunos casos es posible que no necesites ninguno. Para las segundas viviendas, las reservas pueden oscilar entre tres y cuatro meses, pero nuevamente pueden ser mayores. En las propiedades no ocupadas por el propietario, también conocidas como propiedades de inversión, las reservas suelen ser piti de seis meses o más. Incluso si solicitas una hipoteca sin pago inicial, es posible que se requieran fondos para demostrarle al prestamista que puedes realizar pagos mensuales. Fondos necesarios para tipos específicos de préstamos hipotecarios. La cantidad de fondos necesarios variará según el tipo de préstamo y por tipo de propiedad como el número de unidades. Normalmente necesitan al menos dos meses de fondos, pero podría ser tan alto como 12 meses o incluso más. Para los préstamos respaldados por Fannie, y Freddie Mac conformes, los requisitos de reserva varían según el puntaje crediticio y el LTV relación préstamo-valor junto con el tipo de propiedad. Se determinarán los requisitos de fondos con base en la evaluación de riesgo general de la hipoteca en cuestión. Por ejemplo, es posible que no se requieran reservas para una residencia principal de una unidad, mientras que se puedan requerir dos meses para una segunda vivienda y seis meses para una residencia principal de dos a cuatro unidades de propiedad de inversión. En última instancia, pueden oscilar entre 0 meses y hasta 12 meses, según el escenario. Como regla general, un mayor riesgo requiere más fondos. Además, los fondos pueden usarse como un factor de compensación y pueden aumentar tus posibilidades de obtener la aprobación de tu préstamo. No existe un requisito de reserva para los préstamos de la FHA en propiedades de una o dos unidades. Sin embargo, las propiedades de tres unidades o cuatro generalmente requieren tres meses de PITI. Para los préstamos del USDA, no se requieren reservas, pero se pueden utilizar como factor de compensación si es necesario. Para los préstamos del BIE no existe un requisito de reserva a menos que sea una propiedad de tres o cuatro unidades y estés utilizando ingresos de alquiler para calificar Momento en el cual se requieren fondos de seis meses. Además de eso, se requieren tres meses de fondos para cada propiedad de alquiler que no esté garantizada por un préstamo de BA. Tipos de ahorros permitidos. Depósito de garantía. Cuentas corrientes de ahorro, CD. Del mercado monetario Verificación de depósito VOD Cuentas comerciales Los fondos de inversión IRA 401K Otras cuentas de jubilación Fondos de donación Donación de capital Y ventas de activos Tipos de ahorro no elegibles Dinero en mano Fondos indocumentados O sea, dinero bajo el colchón Fondos de prestatarios no garantizados Fondos obtenidos ilegalmente Ingresos en efectivo de un refinanciamiento en efectivo, contribuciones de prestamistas, contribuciones de vendedor, fondos que no se han transferido, acciones mantenidas en una empresa no cotizada. Algunos consejos útiles sobre el uso de ahorros para una hipoteca. Mueve dinero a una cuenta corriente o de ahorros en el momento en que comiences a buscar una propiedad. Esto permitirá que esos fondos se sazonen, por lo tanto, no sea necesario un abastecimiento adicional. Intenta limitar cualquier actividad, depósitos, retiros, compras, transferencias en dichas cuentas durante los meses anteriores a la solicitud de la hipoteca para evitar condiciones innecesarias o cartas explicativas. Incluso si la compañía hipotecaria solicita inicialmente extractos bancarios, pregunta si una verificación de depósito será suficiente. Una verificación de depósito BOD de tu banco proporciona el saldo general de tu cuenta y tu saldo promedio basado en los últimos dos meses. Esto puede ser mejor que proporcionar extractos bancarios que podrían mostrar la nómina y otra información que quizás no desees divulgar. También puedes usar cuentas de jubilación, pero los prestamistas generalmente solo consideran el 70% del total, por lo que debes tenerlo en cuenta para asegurarte de tener suficiente para cubrir las reservas. Claro, esto puede variar según las pautas de tu prestamista individual. Si planeas utilizar cuentas comerciales para los ahorros, es probable que deba ser el propietario al 100%. Aunque si solo posees el 50%, algunos prestamistas aceptarán una carta de tu contador CPA que indique qué porcentaje tiene acceso el prestatario y que el uso de esos fondos se afectará negativamente en el negocio. Si vendes activos personales, asegúrate de guardar los recibos para demostrar la fuente de los fondos. Los artículos aceptables generalmente incluyen automóviles, monedas, arte y antigüedades. Por lo general, puedes usar el dinero de una cuenta conjunta para reservas y pago inicial. Pero normalmente deberás proporcionar una carta de los otros titulares de la cuenta en la que explique que tienes acceso total a los fondos. Si tienes depósitos grandes recientes, generalmente definidos como uno que excede el 50% del ingreso mensual total en tus cuentas, es posible que estén controlados y o no estén disponibles para fines de suscripción según su tamaño. Un consejo, asegúrate de que tus ahorros estén en cuentas personales y estén sanzonados mucho antes de solicitar una hipoteca. Y haz todo lo posible por limitar la actividad de la cuenta durante ese tiempo. Te facilita la vida a ti y a todos. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y aprende más sobre el mundo hipotecario y no olvides prender las notificaciones. Para que veas todos mis videos. ¿Planeas comprar tu casa? Empieza a ahorrar ahora y crear fondos o reservas en tu cuenta bancaria. Si tienes alguna pregunta o inquietud, puedes dejarla en los comentarios abajo o también puedes llamarme al número que estás viendo ahora mismo. Quiero recordarte que yo, Janet Navarro, en asociación con Crown Home Mortgage, trabajamos con los estados de Illinois, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Florida, California, Ohio y Colorado. ¡Hasta la próxima!